Bon dia a tots. Bueno, estem ací per presentar l'activitat Go Cycling, que és una marató de spinning que tradicionalment s'ha fet en Alcoi i la veritat és que ha donat molts bons resultats. En aquesta ocasió doncs, és el gimnàs Onsen el que està organitzant, la que ha convidat a uns grans professionals del món de l'spinning i això doncs, està donant els seus fruits. Actualment m'han comentat que ja estan quasi totes les inscripcions, està ja el cupó quasi complet, encara queden algunes places i la veritat és que està funcionant molt bé. Doncs el centre d'esports, tot aquest tipus d'activitats, de promocionar l'esport, de promocionar una activitat com és el spinning, que és un esport molt important, la veritat és que estem sempre recolzant-lo i oferint-li tot el que siga necessari. Como bien comenta Nacho, pues estamos aquí, vamos a presentar lo que es la tercera edición del Go Cycling, una actividad pues que está teniendo muchísima aceptación, una actividad que se viene desarrollando pues en todos los centros deportivos, no solo de nuestra ciudad, sino de ámbito nacional y que yo creo que es conocida por todos. El evento está programado, está previsto para este próximo sábado, 31 de mayo, se realizará en el pabellón Mutualidad de Levante, Polideportivo Francisco Laporta. En primer lugar, y antes de pasar a desglosar un poquito lo que sería el programa, agradecer sobre todo a la Concejalía de Deportes, al Ayuntamiento de Alcoy, el que se haya brindado a ceder ese espacio maravilloso que es el pabellón Mutualidad de Levante para realizar la actividad. De hecho, era casi una necesidad, dada la gran afluencia de público que tuvimos el año pasado en el evento, pues el trasladarnos a un pabellón polideportivo para poder albergar a tan gran número de participantes. Entonces, desde el primer momento se propuso la idea, la intención de hacerlo en el polideportivo, en el pabellón Mutualidad de Levante, y la verdad es que la predisposición por parte del Ayuntamiento y de la Concejalía pues, fue en todo momento bueno, pues, muy de alabar por nuestra parte y desde aquí agradecer esa predisposición. Bueno, una vez dicho esto, me gustaría en primer lugar pues, decir que las inscripciones para el evento todavía están abiertas, que en principio hay posibilidades hasta el viernes de poder inscribirse en lo que sería el evento. El evento consta de tres partes. En primer lugar, hay una conferencia en el Hotel AC por la mañana a las 11, en la que tomarán parte tres ponentes, Kim Forteza, Fran Esfera y Paco González. En esa conferencia pues, están invitados todos los que van a participar en el evento. Es una conferencia, como digo, que se va a realizar en el Hotel AC. Una vez finalice la conferencia, pues daremos un tiempo para comer y demás y nos trasladaremos al Polideportivo Francisco Laporta. En el Polideportivo arrancaremos la actividad a las 4:30 de la tarde, abriremos las puertas del pabellón a las 3:15, 3:30 para que la gente pues, llegue tranquilamente, pero a las 4:30 está prevista la primera clase y la última estaría prevista sobre las 8:30, si no hay retraso. Son 5 clases consecutivas y bueno, comentar y destacar la presencia dentro del mundo del ciclo indoor pues, de grandísimos profesionales. En primer lugar, me gustaría pues, recalcarlo esto muy mucho, porque bueno, es un evento que organiza Gimnasio Onsen, pero que desde luego es atractivo para cualquier practicante de ciclo indoor y me consta que en la ciudad los hay y muchos, no solo en Gimnasio Onsen, sino en las demás instalaciones deportivas. Como digo, los referentes dentro del mundo nacional van a estar aquí presentes. Uno de ellos es Kim Forteza. Kim Forteza viene de Palma de Mallorca, es el que introdujo el ciclismo indoor dentro de lo que es el país, en España. Así pues, tenemos la suerte de contar con el pionero de este deporte en nuestra ciudad. Luego de Tenerife viene Paco González. Paco también es de la quinta de Kim, es gente ya veterana, gente curtida en el mundo del ciclo indoor. Y contar con la presencia de los dos a la vez en un evento pues es algo muy a destacar y muy reseñable. Nosotros que estamos metidos en el mundillo sabemos de las dificultades tremendas que hay para hacer coincidir a este tipo de monitores en un día y en un lugar concreto. En tercer lugar, me gustaría destacar la presencia de Fran Esfera. Fran viene de Zaragoza, también es un grandísimo profesional, una persona que arrastra a muchísima gente, que tiene su propia escuela de formación y desde luego también es un lujo contar con él. Y por último estaría Julio Domínguez. Julio viene de Castellón, es ya un habitual dentro del Go Cycling, ha estado en las dos ediciones anteriores y también va a estar en esta tercera. Junto con estos cuatro pues vamos a estar el grupo de monitores del gimnasio, vamos a ser los que inauguremos el evento a las 4:30. Y luego hay una serie de monitores invitados que van a subir a la tarima, que van a compartir también pues, el día con nosotros y que vienen, como digo, de diferentes puntos de España.
Esto nos da a entender que es un evento importante a nivel local, por supuesto, pero que lo es también a nivel comunidad y a nivel nacional. Estamos hablando de que dentro de las inscripciones, dentro de estas 175 personas que hay inscritas, pues hay grupos de gente que viene de Castellón, de Valencia, de Alicante, de Madrid incluso. Es decir, que es un evento que arrastra a mucha gente y que, bueno, que creo que es un lujo y es un gustazo el poder organizar un evento de estas características y de esta magnitud. Como digo, todavía quedan algunas plazas libres, maneras de acceder a ellas muy sencillas. En la página del Facebook, la página oficial del Gimnasio Onsen, hay un enlace que directamente pues, te permite reservar una bicicleta, o incluso aquí abajo en la recepción del gimnasio también es un punto en el que se puede adquirir la bicicleta, ¿no? la plaza para el evento. Bueno, en principio nada más. Agradecer, por supuesto, aparte de la Concejalía de Deportes, pues a todas las firmas, a todas las marcas locales que van a colaborar en el evento, que son muchas y que, bueno, que lo hacen de una manera desinteresada, porque lógicamente estamos hablando de un evento con una logística importante, hay que trasladar bicicletas, hay que montar un escenario, hay que meter luz, hay que meter mucho sonido. Bueno, va a ser un espectáculo, ¿no? Y la verdad es que todas estas marcas, estas casas de la localidad e incluso de la provincia que se han acercado al Go Cycling, pues desde aquí agradecerles su colaboración. Y bueno, en principio ya está, invitar a todo el mundo a que participe. Quien quiera participar activamente de la actividad, como digo, todavía quedan plazas disponibles. Quien quiera acercarse por curiosear y por ver en qué consiste, también lo puede hacer, dado que se hace en un lugar en el que se permite, pues, en las gradas, el acercarse y el poder presenciar la actividad. Y como vamos a estar toda la tarde del sábado, pues el que no puede ir a primera, que se acerque a segunda o a tercera hora. Sí, la conferencia, aprovechando que son la gente más experta y más veterana, pues hemos aprovechado su presencia aquí para la conferencia. Y luego por la tarde, a las 4:30, la primera clase la vamos a dar los monitores del gimnasio, junto con Yolanda Sinovas, que es una chica que viene de Valencia. A las 5:30 la clase la impartirá Julio Domínguez, que es el chico que viene de Castellón, y Gaby Porcet, que es un chico que viene de Palma. A las 6:30 Paco González, que viene, como digo, de Tenerife, va a impartir una clase junto con Conchi y Bea, las dos vienen de Valencia. A las 7:30 será el turno de Kim Forteza y cerrará el evento a las 8:30 la masterclass impartida por Fran Esfera, que trae a dos compañeros suyos de Valencia, como son Cristina Sintes y Chimo Pastor. Este es un poco el orden de las clases. ¿Cuánta gente más o menos esperáis que participe? Nosotros hemos calculado 200 personas, ¿vale? En principio hay 175 bicicletas ya cubiertas. El pabellón nos permite el llegar a 200 bien, perfectamente, y yo creo que en 200 cerraríamos el cupo. O sea que unas 25 bicicletas más. Vamos a ver si este último arreón, estos últimos días, pues hacen que se cubran esas bicicletas. De todos modos, estamos ya súper contentos. La primera edición del Go Cycling se hizo aquí, en esta misma sala donde estáis, 45 personas. La segunda edición fue el año pasado, la hicimos aquí abajo en la zona de ocio, en la planta de ocio del centro comercial, 120 bicicletas. Esta tercera edición nos vamos al pabellón, 175 bicicletas, y esperemos que sea alguna más. Es decir, que es una actividad que está consolidada y que esperemos y confiemos en que en un futuro, pues, se siga realizando.